Buenos días, chicos y chicas. Hoy, bueno, nos corresponde lo que es bachillerato 2. Importante indicarles que, bueno, primero darle la bienvenida después de este tiempo que estuvimos de vacaciones, en el cual espero que hayan estudiado bastante. Hoy vamos a hacer como una práctica general de todos los puntos para que esto quede bien desarrollado. Lo primero que le estoy diciendo aquí, vamos a trabajar un poquito funciones cuadráticas, entonces vamos a hacer prácticas de todo. Eso es importante para que tengamos bien claro. Primero dice determine la siguiente función cuadrática, todos los puntos. Ok, en el examen no le van a pedir a ustedes encontrar todos los puntos, sino le van a pedir a ustedes encontrar cada uno de los valores, digamos, donde la función es cóncava hacia arriba, si la función es en donde la función es creciente, donde la función es decreciente, la ecuación del vértice, el eje de simetría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con este repaso general, vamos a encontrar cada uno de los puntos y así repasamos de todos los temas, que es lo importante. De aquí en adelante es hacer práctica de todo. Entonces, el primer paso, lo que hacemos es multiplicar. Multiplicar los polinomios para que sea de la forma, o sea, para que sea de la forma f de x es igual a x a la 2 más bx más c. Algo importante, vean que para ser cuadrática tiene que tener un x2. Ahí no lo tenemos arriba, lo que está en rojo. Lo primero que tenemos que es convertirlo todo en de esta forma. ¿Quién es A, B y C? Son valores o números que vamos a encontrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar la función, multiplicar, o sea, 3x menos 2 por 2 menos 4x. Entonces, recordemos paso por paso, f de x va a ser igual a ¿quién? 3 por 2 serían 6x. Multiplicamos. Más por menos, menos. 3 por 4, 12x a la 2. Ya multiplicamos el 3 por el 4. Oigo, menos por más, menos. 2 por 2 serían 4. Nuevamente el otro, menos por menos, más. 2 por 4, 8x. Primer proceso, lo que hicimos fue multiplicar. Cada uno de los términos lo multiplicamos. Ahora, buscamos es hacerlo más pequeño de la forma x2 más bx más c. Entonces, lo primero que va a ir es la x2. ¿Hay alguna x a 2 ahí? Claro. El único x2 es menos 12x2. Entonces, se lo vamos a poner así como está. Menos 12x a la 2. Ahora hacemos las x con las x. ¿Cuáles son las x? Ya hay el 6x, lo sumamos con el 8x. Digo, 6x más 8x. Estamos hablando de 14x. Profe, ¿qué hizo? Sumar
las potencias que son congruentes, en este caso las X2 con las X2, que solo había una, por eso lo bajamos, el X con el X. Y al final bajamos a menos 4. Entonces, lo primero que tenemos que hicimos fue multiplicar. Ahora sí, vamos a encontrar segundo paso. Determinamos los valores tanto de A como de B y como de C. Es lo primero que vamos a encontrar. Todos los valores de A, B y C. A vale ¿cuánto? Menos 12. ¿Cuánto vale B? 14. ¿Y cuánto vale C? En este caso, menos 4. Lo que encontramos fue el valor de A, B y C. Eso es importantísimo a la hora de desarrollar cada una de esas fórmulas. Punto 3. Vamos a encontrar lo que es la concavidad. Así estamos repasando cada una de las fórmulas de la función cuadrática. Por eso vamos a hacer un repaso general de todo. La concavidad depende de A. Depende de A. Entonces agarramos A como es negativo. Si A es negativo, o sea, menor que cero, negativo, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces su fórmula es así. ¿Por qué sabemos que es cóncava hacia abajo? Porque A es negativo. Entonces, lo primero que estamos encontrando es cada una de las características que tiene una función cuadrática. Primero, es cóncava hacia abajo porque es negativo. Primer proceso. Entonces ya tenemos el tercer punto. Primer punto fue multiplicar. Segundo punto, encontrar el valor de A, B y C. Y tercer punto, la concavidad. Cuarto punto, encontramos el discriminante. La fórmula discriminante es delta, es esta, este triangulito, va a ser igual a b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces hacemos delta, es igual a b a la 2. ¿Quién es b en ese término? Ah, b aquí es 14. Entonces pongo 14 a la 2 menos 4 por a en este caso es menos 12. Y por C, que es menos 4. Lo que hice fue encontrar el valor de A, B y C y sustituirlo en la fórmula que nos da. Entonces metemos eso en la fórmula. Nos da 14 al cuadrado menos 4 por menos 12 por menos 4. Y el resultado me va a dar en este caso 4. Discriminante es igual a 4. Entonces ya tenemos el segundo punto. A nosotros en el examen nos pueden pedir cuánto vale el discriminante. Entonces son características básicas. O sea, aquí no le van a pedir a usted encontrar todo porque es imposible. Hay muchos procesos para determinar algo. Pero le pueden pedir cuánto es el discriminante, cómo es la función cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Depende de las características que ustedes vean. Punto 5. ¿Cuál es el punto 5 que vamos a ver después de sacar el discriminante? La ecuación del vértice. La ecuación del vértice es otra fórmula importantísima que tenemos que ver. La fórmula es menos b sobre menos 2 por, perdón, 2 por a. Es menos b sobre 2 por a, coma, menos discriminante sobre 4 por a. Ok, esa es la fórmula de la ecuación del vértice. Profesor, ¿y esas fórmulas? Ya tenemos todos los valores. Tenemos a, tenemos b y tenemos el discriminante. Por eso es que se saca eso previo para poder desarrollarlo. Entonces la fórmula de ecuación del vértice es menos b, y b es 14, pongo menos 14, sobre 2 por a, ¿quién es a? Menos 12. Coma, menos discriminante, ¿qué es el discriminante? Que lo encontramos ahí, 4 sobre 4 por a, ¿quién es a? Menos 12. Esto lo hago separado, tengo que hacerlo separado. Primero hago esto en la calco, esto pongo menos 14. Y abajo pondría 2 por menos 12. Ahí lo meto en la calculadora, me queda 7 doceavos. Entonces me quedaría 7 sobre 12. Coma. Esto también lo meto en la calco. Entonces me quedaría menos 4 sobre 4 por menos 12. Así como está en la calco, me quedaría un doceavo.
Esa es lo que es la ecuación del vértice. Ya llevamos el punto 5. Repito, no le van a pedir a ustedes todo, sino le va a pedir uno de ellos. Pues sobre la ecuación del vértice, pues de la concavidad, puede ser cualquiera de esas fórmulas. Punto 6. Eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? La fórmula es x igual a menos b sobre 2 por a. Profe, ¿es la misma de aquí? Sí, claro, la puedo copiar. Pero recuerden que podrían hacer el proceso. Sería menos b. ¿Quién es b? Menos 14 sobre 2 por a. ¿Quién es a? 2 por menos 2. Meten eso en la calco, le da 7 doceavos, lo mismo de arriba. Esa es el eje de simetría. Entonces, el eje de simetría nos permite visualizar esa fórmula a la hora de desarrollar. ¿Qué me hace falta más? Me hace falta son, ese es el punto 7. Recuerden que nosotros lo habíamos visto de otras formas, en numeración, pero el orden aquí no, al final hay que sacar uno de todos. Entonces, el punto 7 lo que vamos a ver es el corte a los ejes X. El corte de X es cuando el discriminante es mayor que 0, pues como el discriminante nos dio 4, veamos aquí que nos da 4, y 4 es mayor que 0, significa que tiene dos cortes. Tiene dos cortes. La fórmula es X1, 0, X2, 0. Profesor, ¿cómo saco ese X1 y X2? Dos formas de sacarlo. En esta calculadora se hace Shift Mode, no, perdón, perdón, Mode, alfa, esta tecla de alfa, A, aquí está la A, buscan donde es, que era 2 y 2. Ok, 2 y 2, vean que aquí aparece un 0x2, A vale menos 12, o sea, el que está en la parte de x2 es A menos 12. Le doy el igual. ¿Quién es B? Ah, B me da 14. Y le doy igual. ¿Quién es C? Menos 4. Por eso es importante sacarlo previo. Para saber quién es A, B y C. Y le doy el igual. Y le doy el igual. Dice que X1 es 2 tercios. ¿Verdad que aquí dice? Se los ponen. X1 es 2 tercios. Entonces pongo. X1 es 2 tercios, 0. Y le dan nuevamente el igual. X2 es menos un, perdón, un medio, 0. La cálculo tira. Profesor, ¿cómo lo hizo? Nuevamente, hagámoslo. Shift Mode. No, sigue el hombre. Es Mode. Alfa, esta teclita. A, aquí está la A. 2, 2. Ahorita explico con la otra. ¿Qué metemos ahí? Los valores de A, B y C, que están ahí. A vale menos 12. B vale 14. Y C vale menos 4. Y el resultado le da nuevamente igual, 2 tercios, X1. Y un medio X2. Listo, ahí quedó. Profesor, y con la otra calculadora. En esta, recuerden que mi calculadora aquí estaba mal, estaba una raya ahí rara. Pero en esta hacen Shift 53. Ahí. Mode 53 es, perdón. Ahí debería aparecer. Lo malo es que, repito, mi calculadora está mala. Pero ahí está el A, el primero que le van a pedir A. Entonces ponen el valor de A, que es menos 12. Igual el B, que es 14, y el C, que es menos 4. Entonces, modo de 53 se hace con esta. Y le dan nuevamente el igual, el X, vea que aquí es 2 tercios, y X2 es un medio. Así se cumple la condición. Punto 8. El punto 8 me piden el corte al eje Y. El corte Y es el más sencillito. El corte Y de la fórmula es 0, C. Profesor, ¿quién es C? Y ahí obviamente anteriormente aquí lo teníamos, 0, menos 14. Vean que todos esos valores se van a usar, 0, menos 4. Y se acabó. Ese es el corte del eje Y. Punto 9. El punto 9 lo que voy a ocupar es el ámbito de la función. Vea que a usted le van a pedir uno de todas esas. No le van a pedir todas.
Pues hay que tenerlo bien claro. El ámbito, cuando el discriminante era menor que cero, el ámbito es desde menos infinito a menos discriminante sobre 4 por A. O sea, cuando A es menor que cero, el ámbito es este. Si el ámbito ya ha sido mayor que cero, va de este valor menos discriminante sobre 4 por A más infinito. Entonces digo, menos discriminante sería menos infinito, menos delta. ¿Quién es delta? Aquí lo sacaron. Por algo hay que tener todo eso bien claro. 4 sobre 4 por A. ¿Quién es A? Menos 12. Meten esto en la calculadora, ya, si ustedes ven, es este mismo. Pero entonces no lo tengo que sacar, no. Recuerden que ustedes solo esto le van a pedir, no le van a pedir el eje simétrico, entonces no lo tienen previo. Entonces sería menos infinito, y meten eso en la cálculo, les queda 1 doceavo. El punto 10 es la monotonía. Monotonía. La monotonía, como A es menor que 0, es cóncava hacia abajo, es así. Este punto es menos B sobre 2 por A. Aquí crece y aquí decrece. Entonces, fórmula, hay que aprendérsela. ¿Dónde crece la función? De menos B sobre 2 por A más infinito. O sea, de menos B, ¿quién era B? 14 sobre 2 por A, 2 por menos 12 A más infinito. Que en este caso sería de 7 doceavo a más infinito. ¿Y dónde decrece? La función decrece al revés. Desde menos infinito, perdón, la función aquí decrece, me fui con todo. Ya que aquí puse el, aquí decrece. ¿Dónde crece? De menos infinito, es que vi mal valor, me comencé con con este. De menos infinito a menos b sobre 2 por a. Entonces sería de menos infinito a menos b igual menos 14 sobre 2 por menos 12, lo meten a calco, sería de menos infinito a 7 doceavo. Esas son todas las características que podemos sacar de una función cuadrática. Importantísimo a la hora de desarrollar este tipo de operaciones. Tengamos cuidado a la hora de desarrollar cada una de esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahí podemos fallar en algún concepto de signos o en el concepto de meter algo mal en la calculadora. Ok, esto es la famosa función cuadrática. Vamos a hacer otra, pero solamente uno de los datos. Entonces, voy a determinar de la función f de x es igual a 3 menos 2x menos 4x a la 2. Ok, tengo eso. Ahí ya no van a tener que multiplicar ni nada. Y en esto nada más le voy a pedir a ustedes determinar el ámbito. Determine el ámbito y dónde decrece. Solamente eso. Para que vean cómo se lo van a pedir en el examen. Entonces, en la otra sacamos todos los puntos. En esta nada más, donde la función, el ámbito y donde la función decrece. Primero tengo que saber quién es A, quién es B y quién es C. Lo primero que tengo que sacar. ¿Quién es A? El que está a la par de x2 sería menos 4. Recuerden que esto es bachillerato, ¿verdad? ¿Quién es B? Menos 2. ¿Y quién es C? 3. Como me piden el ámbito, necesito sacar el discriminante. Que la fórmula es B a la 2 menos 4 por A por C. Discriminante sería B a la 2. ¿Quién es B? Menos 2 a la 2 menos 4 por A por C. Meten eso en la calco. Sería, para salir en la calco hay que poner modo de 1. Eso para sacar la calco esté bien. Menos 2 a la 2. Menos 4 por menos 4 por 3. Sería el discriminante 52.
Meten ahí todo en la calculadora. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? Y ahí el ámbito. Como A es negativo, el ámbito es desde menos infinito menos discriminante sobre 4 por A. Entonces vendría desde menos infinito menos discriminante, 52, ya lo sacamos, sobre 4 por A, A vale menos 4. Entonces sería desde menos infinito, coma, meten eso en la calculadora. Entonces les quedaría 13 cuartos. Metan en la calculadora y va a ver que le va a quedar 13 cuartos. Entonces aquí sería 13 cuartos. Este sería el ámbito. O rango, porque también así se lo puedo poner. 2. ¿Dónde la función decrece? Como es cóncava hacia abajo, este punto es menos b sobre 2 por a, de aquí para abajo decrece. ¿Dónde la función decrece? Desde menos b sobre 2 por a más. Ay, sigo mal. Desde menos infinito, véalo aquí, puse la flecha. Va a menos infinito. ¿Dónde la función decrece? Oye, cuña. Así estaba bien. Menos b sobre 2 por a más infinito. Entonces, ¿quién sería menos b sobre 2 por a? Veamos a ver aquí. Sería menos b. ¿Quién era b? B vale menos 2, sería menos, menos 2, tienen que poner los signos, sobre 2 por a, a vale menos 4, coma, más infinito. Meten eso en la calco, les quedaría menos 1 cuarto a más infinito. Esta es la función decrece. Profesor, ¿por qué no hago todo lo que hice anteriormente? Y porque es que aquí solamente me pedían dos cositas, nada más a la hora de visualizar cada uno de los términos. Hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de ver esa situación. Ok, sigamos con otra. Ahora vamos a cambiar. Repito que es un repaso general y así tienen que estudiar al azar. Entonces les doy una función. Sea f de x es igual a 3 a la x. Determinar todos los puntos. Ok, algo importante. Esto es una función exponencial. ¿Por qué sé que es una función exponencial? Porque tiene un x en el exponente. Recuerde que se llama exponente, se llama base. En un video, bueno, eso lo habíamos visto en teoría, pero también puse unos videos donde yo hago esto a través de un celular. Pueden repasarlo, pero aquí lo vamos a repasar. Primero, la función cuadrática exponencial es a la x. A se llama base y x se llama como exponente. Es lo primero que tengo que manejar, importante manejar. Ahora viene el caso, como a es igual a 3, porque aquí está, y 3 es mayor que 0, perdón, mayor que 1, la función es creciente. Entonces, esta función es creciente. Profesor, ¿por qué es creciente? Porque A, el valor de abajo, es mayor que 1. Es creciente. Es su gráfica. Hacemos una recta. Este es el eje X, este es el eje Y. Todo eso es parte de teoría que tenemos que manejar. Y esto significa función creciente. Recuerden que esto es bachillerato, ¿verdad? Este es, y aquí corten 1. Esta es la función f de x es igual a 3 a la x. Repito, a ustedes en el examen le van a decir, ¿la función es creciente o la función es decreciente? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el ámbito? Todo eso es teoría. Aquí sí es teoría. Primer paso. Bueno, es el primer paso. Segundo paso. Si me piden el dominio, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? Todas las funciones exponenciales de la forma a la x, el dominio es R. O sea, todos los números reales es el dominio. 3. ¿Cuál es el ámbito o rango? Ámbito o rango.
En este caso, el ámbito rango es R más o desde 0 a más infinito. Esto es lo mismo. De las dos formas se lo pueden poner. Muchas veces lo ponen este y la gente se confunde. ¿Por qué 0 más infinito? Vea que todas las gráficas aquí medio se acerca, pero no baja lo negativo. Siempre va a ser hacia arriba. O sea, desde 0 a más infinito. Siempre este es el eje Y. 3, 4. Corta al eje Y. ¿En qué punto corta el eje Y? En este punto. Entonces sería 0,1. Esa función corta el eje Y en 0,1. Características básicas que tenemos que manejar. Importante a la hora de establecer. 5. No corta al eje X. O se le dice al eje X negativo. O sea, tampoco corta ningún eje. Al eje X nunca lo corta. No, el negativo. O se le dice es asíntota al eje X. ¿Qué significa asíntota? Nunca lo va a cortar. Entonces la función exponencial nunca corta al eje X. Solo corta el eje Y en 0,1. Una característica básica de lo que es la función exponencial. Entonces, es primer caso. Recuerden que es un repaso general de bachillerato. Estamos haciendo ejemplos al azar para tener nuestro cerebro es captar esas formas. Porque ustedes en el examen van a poner todas, entonces, de todos los ejercicios de todo tipo. Y ustedes tienen que interpretar. Aquí estoy trabajando un poquito con funciones porque es la parte que entra fuerte en la prueba. Segundo. Digamos que les doy otra función, sea f de x, voy a cambiar logaritmo de 3 quintos de x. Ojo, ln. Ln es logaritmo. Log, perdón. Log significa logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De igual manera, un logaritmo es de la forma base a de x. Igual, si esta base, yo digo que a es 3 quintos. Ah, A es 3 quintos. ¿3 quintos es mayor que 1? Yo sé que sí, pero ¿cómo saben ustedes? Digamos, si no saben cuánto es 3 quintos, pongo 3 dividido entre 5, le dan la tecla SD, dice que es 0,6. Y 0,6 es menor que 1. Entonces, como A es menor que 1, se dice que esta función es decreciente. Ojo, es una función logarítmica. Diferente a la de arriba. La arriba era una función exponencial. Esta es una función logarítmica. Entonces, primero hago la gráfica. No les piden a ustedes dibujarla, sino ustedes van a tener que verla y decir, ah, esa es una función logarítmica, esta es una función exponencial. La logarítmica es así, cuando es decreciente. Esta es exponencial creciente, esta es logarítmica decreciente. Profe, la exponencial decreciente es algo así. Profe, la función logarítmica creciente es algo así. Se abre hacia arriba y esta se abre hacia abajo. Vean qué interesante. Esta corta el eje X en 1, corta el eje X, pero no corta el eje Y. Primer paso, el dominio. El dominio va a ser R más o desde 0 a más infinito. Ese es el dominio de esa función. Primera característica. 2. ¿Cuál es el ámbito? Aquí el ámbito es R. Profe, ¿dónde sale eso? Todo es teoría. Ya les dije, esto lo vimos, lo tienen ustedes por escrito en un folleto. Le hemos hecho varios videos. Hay unos videos que lo hice desde un celular para que ustedes se acuerden que hago una gráfica y doy todas las características. Eso ya lo habíamos visto, pueden repasarlo, porque esto era pura teoría. Ahora sí, otra cosa aquí corta. Corta al eje X, este sí corta, esta, la cuadrada, la exponencial, corta el eje Y, no corta el eje X. Este corta el eje X, ¿en dónde? Al revés, 1,0. Corta X siempre es número 0,0. Y 4 es asíntota. Asíntota significa no corta, ya habíamos dicho que asíntota es no corta al eje Y.
Aquella era asiento tal eje X porque no cortaba el eje X. Este es asiento tal eje Y. Esas características básicas que tenemos que manejar del concepto de la función exponencial y logarítmica. Hagamos otra. Repito, estamos haciendo práctica general de todo. Estoy poniendo todo para que ustedes vean lo que tienen que repasar. O sea, yo veo una función y digo, sea la función de la gráfica de la gráfica G determinar el criterio. Criterio se le dice a la fórmula de la función. Entonces aquí les voy a dar una gráfica. Recuerden que esto es bachillerato, sigo con bachillerato. Tengo una función, este es el eje X, este es el eje Y. Tengo un punto, este punto es menos 3. Esto lo habíamos hecho en clase. 8. Mira como los últimos días. Este es 4. Este es menos 6. Tengo una función que es esta, que esos son los dos puntos, y esa gráfica pasa por esos dos puntos. Yo sé que es decreciente porque va de izquierda a derecha, usted escribe sobre la gráfica, y si ustedes van hacia abajo, significa que es decreciente. Ok, tengo esa función. Igual que lo primero que vimos sobre la función de la circunferencia. Que usted, yo les doy también la distancia de dos puntos, todas esas cosas tenemos que recordarlas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer, esta lo voy a hacer a mano, pero recuerden que había el truco también en la calculadora, en las dos lo voy a hacer. Primero es encontrar los pares ordenados. Entonces, los pares ordenados, recuerden que siempre es X, Y. Siempre va a ser para ordenados, va el X y después el Y. X se combina con Y. Los puntitos indican con quién voy a combinar. Entonces la primera es menos 3 con 8. La segunda es, cuidado, me dice menos 6 con 4. Ese es uno de los horrores que cometemos. Siempre es X. El eje X va de primero. 4 con menos 6. 4 con menos 6. Estas son las características. El primero es X1, Y1, X2 y Y2. Entonces encontramos M. Recuerden que esto se hacía como de 51, un truquillo en la calco. Aquí lo estamos haciendo a mano para también recordar esa parte. La fórmula era Y2 menos Y1 y esta fórmula viene en el examen. X2 menos X1. ¿Quién es Y2? Y2 es menos 6. Menos, ¿quién es Y1? 8. ¿Quién es X2? 4. Menos, menos 3. Meten eso en la calco. Sería fracción. Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Fracción. Menos 6, menos 8. Sobre 4, menos, menos 3. Meten eso en la calco y le dice que es menos 2. O sea, M vale menos 2. Como m negativo, cuando la m era negativo, recordemos que la función es decreciente. Profesor, ¿por qué supo al principio que era decreciente? Porque yo les dije, usted copia en su nombre. Y vean que voy hacia abajo. Usted escribe de izquierda a derecha. Si yo escribo sobre la gráfica y voy bajando, significa que es decreciente. Ahora, ¿cómo encontraba b? Recuerden que eso se hacía con un truco. La B era Y1 menos M por X1. ¿Quién era Y1? Y1, yo me fijo aquí que es 8 menos M. ¿Quién es M? El que encontramos ahorita, menos 2 por X1. ¿Quién es X1? Menos 3. Meten esto en la calculadora. Voy a hacerlo. Yo sé que es 2, pero ya llegámoslo. 8 menos menos 2 por menos 3. Y el resultado es 2. Entonces, B vale 2. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio, hay una fórmula, es el criterio es Y es igual
a mx más b. Esa es la fórmula o el criterio de la función exponencial. Entonces digo, y, ¿quién es m? El que encontramos es menos 2. Se agrega la x se mantiene. Más, ¿quién es b? 2. Ahí ya tenemos nuestra función lineal. Esa es una función lineal o rectilínea. Profesor, ¿cómo era que se hacía eso en la calco? Se hacía un truco. ¿Se acuerda que se hacía? Mode. Mode. Alfa. A. El primero. 1. Y ponen 2. Entonces, mode. Alfa. A. 1. 2. En esta. En la otra se hacía mode 51. ¿Quién es X? Entonces aquí voy. Recuerden que la coma siempre era 1. La coma siempre es 1. Entonces meto eso en la calco. Menos 3 igual, siempre el igual. 1 igual 8 igual 4 igual 1 igual menos 6. Igual, igual, dos veces el igual. Entonces dice X es igual a menos 2. Recuerden que X es el valor de M. Y le dan nuevamente el igual. Y B, Y es igual a 2. Y B, y Y, perdón, es igual a B. Vean que se cumple. M, obviamente usted lo va a hacer con la calco. Pero siempre es bueno tratar de recordar cómo se hacía a mano. Eso es una función, en ese caso, lineal. ¿Cómo encuentro la función lineal de esa función? De esa fórmula. Muy bien. Vamos con otro. Otra fórmula, otro problema. Vean que aquí ya, de aquí en adelante vamos a hacer solo problemas de exámenes. Entonces, dice, sea, y así repasa. Aquí estamos viendo un repaso como funciona, lo básico, las que entran más. Sea f de x es igual a 5x menos 3. G de x es igual a 4 menos 3x a la 2 menos 6x. H de x. Aquí vamos a hacer operaciones de funciones. Es igual a 8x menos 3x a la 2 menos 11. Tengo eso. Entonces, yo les pido a ustedes varias cosas. Entonces, aquí son operaciones con funciones. En el examen no van a decir, háganlo como operaciones de funciones. No, dice resuelva. ¿Cómo resolvemos? Ahí tenemos que ver cómo vamos a resolver esos términos. Entonces, el primero tenemos que resolver que es f más g de x. Aquí tenemos el primero. Vamos a hacer varias. Dos. Esas son ya operaciones. G menos h de x. Tres. G o f de x. Esa es una u. 4 sería una composición. H o f de x. Y 5, f o h. Para que vean que esas dos cosas son distintas. Ok, tenemos ahí 5 operaciones que vamos a hacer. Con cuidado. Profesor, qué difícil. No, no es difícil. Solo visualizar. Aquí tengo la función f, la función g, la función h. F es una función lineal. G es una función cuadrática y H es una función cuadrática porque tiene aquí 2. Entonces dice F más G. Sume F. ¿Quién es F? Este. Entonces sería 5X menos 3 y le suma más ¿quién? Más G. ¿Y quién es G? Este que está acá. Vean que no puse ningún paréntesis porque aquí va un más y un más no cambia el signo. Eso es importante que lo visualicemos. Entonces aquí resolvemos. Menos 3X2. Porque siempre va el x2 de primero. Yo no puedo restar estos dos, ni este con este. O sea, x2 con x, voy con las x. 5x menos 6x, lo hacen en la cálculo, les queda menos 1x. Y al final, menos 3 más 4 sería más 1. Esta sería la función f más g de x. Lo que hicieron fue sumar la primera función con la segunda. Eso es todo en esa. La otra dice g menos h. Ojo a esta, G, ¿quién es G? Profe, ¿quién es G? Y ahí está. Pongo 4 menos 3X a la 2 menos 6X. Ojo, profesor, ¿por qué ahí sí puso un paréntesis cuadrado? Porque tenemos un menos.
Cuando hay un menos, hay que tener mucho cuidado. El menos lo que va a hacer es cambiar los signos. Siempre que tengo un menos, cambiamos los signos. Entonces, menos, por eso pongo el paréntesis. Pero lo puedo cambiar una vez. Sí, pero prefiero que pongan el paréntesis para que eso les ayude a visualizar. Copiamos H. ¿Quién es H? Todo este término. 8x menos 3x a la 2 menos 11. Entonces, este menos, ojo, cambia signos. Obviamente el segundo. Entonces me quedaría 4 menos 3x a la 2 menos 6x, cambia el signo, menos 8x más, menos por menos más, 3x a la 2 más 11. Y sumamos g menos h de x es igual a menos 3x2, se baja. Perdón, menos 3x2. Ojo a esta, menos 3x2 más 3x2, este y este se cancela, porque 3 menos 3 es 0. Menos 6 menos 8 sería menos 14x. Este con este se suma y quedaría 4 más 11 sería 15. Ya tenemos el resultado. Ahí tenemos una resta y si esa resta hay que tener mucho cuidado a la hora de visualizar eso. Composición g de x o, eso significa composición. Significa que en x, donde está x de g, o sea, esta x, lo que vamos a hacer es cambiarle por el signo de quién. De f. O sea, de esto. ¿Qué es eso, profe? Vea, copio el primero, 4, normalito, menos 3. Paréntesis, ¿por qué paréntesis? Porque aquí hay un x2. Pues dentro del paréntesis pongo lo que vale x. ¿Cuánto vale x? F. O sea, todo esto. Entonces, ¿qué haría? 5x menos 3. Aquí no se puede hacer en calco. Eso sí, no se puede hacer en calco. ¿Lo elevamos a la qué? A la 2. ¿Menos quién? 6 por x. O sea, menos 6 por x. ¿Quién es x? Y ahí el mismo 5x menos 3. Entonces hago 4 menos 3. Ojo, aquí pongo un paréntesis cuadrado porque este señor está elevado a la 2. Este 2 significa multiplique la base por sí mismo ¿cuántas veces? 2. Te digo, 5x menos 3 por 5x menos 3. Y aquí este sí lo multiplico, menos por más. Menos 6 por 5, 30x. Más, porque menos por menos más, 3, 6 por 3, 18. Pruebe, porque aquí no lo multiplicó, porque primero hago la potencia, es una ley de operación, habíamos hecho varias de estas, más que todo cuando habíamos lo que era la función de una, de la fórmula de la función de la cuadrática, de la circunferencia. Este 4 se baja, menos 3, multiplico aquí, 5 por 5, 25x2. 5 por 3 menos 15x. Recuerden que es multiplicar cada uno. 3 por 5 menos 15x. 3 por 3 sería más 9. Y bajo este señor, menos 30x más 18. Ojo, en 9 tenía que cerrar el paréntesis porque hasta ahí llegaba. Ahora multiplico ese 3 por todos estos. Que me quería 4. Ahorita hago este en otro lado porque no me alcanzó. 3 por 5, 15. Damos 1. 3 por 2, 75x2. Lo que hice fue multiplicar el 3 por 25. 3 por 15 sería 45x. 3 por 5, 15 más 45. ¿Por qué más? Porque menos por menos es más. Y 3 por 9, 27. Menos 27. Y copio lo demás. Menos 30x más 18. Y no me alcanzó. Entonces digo, busco. Este se baja menos 75x2. Esto ahorita lo hago. Voy a cambiar. 70, perdón, 75x2. 45 más 45 serían 90, le quitamos 30, sería más 60x y 4 menos 27, pues ya eso sí lo voy a hacer en la calco, 4 menos 27, obviamente van a dar 23, más 18 que es el último, me va a dar menos 5. Esa es la función g o f de x. Ok, vamos a hacer otra. Vamos a hacer primero esta, después esta. F o H. Ahora es F. ¿Quién es F? Este señor. Digo, 5 por H. Este O, este X, va a convertirse en H. ¿Y quién era H? Todas estas. Entonces sería 8X menos 3X a la 2 menos 11. Menos,
3. O sea, el x, este x lo vamos a sustituir por todo esto que era h. Ahorita lo hacemos al revés, aquí es h o f, pero es para que me agarre este pedacito. 5 por 8 sería 40x, 5 por 3 serían 15x2, 5 por 11 sería 55x menos 3. Y bajo al menos 15x2 porque siempre vale la potencia mayor del primero. A 40 le quitamos 55, me quedaría menos 15x y bajo al menos 3. Esa es la función f o h de x. Profesor, ¿qué pasaría si hago ahora h o f? Ah, h o f, creo que aquí me alcanza. Significa, en h sustituyo f. H primero es 8 por x. ¿Quién es x? 5x menos 3. Menos 3 por x a la 2. ¿Quién es x a la 2? 5x menos 3 a la 2. Y bajo menos 11. O sea, todo lo que era x lo sustituimos por f de x. Entonces aquí me quedaría 8 por 5. Aquí sí puedo multiplicar 40x menos 8 por 3, 3 por 8, 24. Menos 3. Igual manera, este lo copio dos veces. 5x menos 3 por 5x menos 3. Y bajo el menos 11. ¿Por qué a la 2 dos veces? Porque está elevado a la 2. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicarlo por dos veces. Entonces multiplicamos 40x menos 24 menos 3 bajo. 5 por 5, 25x a la 2. 5 por 3, menos 15x. 3 por 5, menos 15x. 3 por 3, 9. Bajo en menos 11. 40x menos 24 menos 3 por 45 es 75x a la 2. 3 por 15 es 45 positivo x más 45x porque 3 por 15 es 45x positivo porque menos por menos más. Menos 3 por 9 es 27. Menos 11. Sumo y resto. Menos 75x2. Uy, no sé por qué pongo solo 5, 7. Menos 75x a la 2. Vamos a ver, 40 más 45 más 45. Estamos hablando de 130 positivo. Y sería menos 24, menos 27 y menos 11. Y el resultado me va a dar menos 62. Y ese es el resultado final de esta operación, que es una combinación de fórmulas. Vean que hicimos ahora parte de algunas funciones. Entonces vamos a tener que desarrollar otra. Bueno, chicos y chicas, como siempre, para mí es un placer. Todas estas semanas vamos a trabajar lo que son ya es práctica general de exámenes. Muchas gracias y nos vemos pronto.